¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia eh, actual. Vamos a hablar sobre el Zika, pero principalmente de la investigación y políticas de salud pública. Para eso hemos invitado al doctor Olger Calderón Arguedas, quien es catedrático, profesor e investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Olger, y muchísimas gracias por hacer este campito en su apretada agenda. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todos los televidentes de Conciencia. Muy importante el tema que vamos a abordar. Y vamos a, darle, a, a tratar de darle un, una conceptualización un poco diferente a lo que nos están tradicionalmente bombardeando la, 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 prensa, la prensa nacional. Pero para eso quiero preguntarle, para, como para repasar conceptos, sobre qué, qué es esto del Zika, qué es esto del virus de, de, del Zika, y un poquito de historia, cuándo nace... ¿Qué sabemos eh, de, de, del Zika si, si fue, nació en humanos o lo descubrieron humanos o, o en otros primates? Sí, eh, bueno, el virus del Zika es un arbovirus. Esto quiere decir que es un virus que es transmitido por artrópodos. En este caso, es transmitido por mosquitos. Él genéticamente se encuentra muy relacionado con otros virus que son eh, importantes en la salud humana. Entonces, está relacionado con el virus dengue, está relacionado con la fiebre amarilla, con la encefalitis japonesa y con otros eh, similares. Este virus eh, fue, digamos que, identificado por primera vez en Uganda. En Uganda se estaba realizando a finales de los años 40 un estudio eh, para detectar o para caracterizar eh, fiebre amarilla. Entonces se, utiló, se utilizó un primate, un mono rhesus, como mono centinela para poder detectar la presencia del virus. Este mono hizo un cuadro febril y cuando se le investigó se pudo evidenciar un virus que no correspondía exactamente a fiebre amarilla. Entonces ese virus, que era diferente, al año siguiente, 1949 más o menos, es aislado de un mosquito Aes africanus. Y unos 4 o 5 años después, alrededor de 1954, se hace la caracterización como tal y se le denomina Zika. El nombre Zika se deriva del lugar donde se estaba realizando este experimento, que era el bosque de Zika en Uganda. Una de las primeras características que se vio en este virus era su marcado neurotropismo, es decir, buscaba al sistema nervioso, digamos, como sitio para su replicación. Después de ahí, o sea, se confirma que el virus Zika eh, circula en humanos y esto se hace por pruebas serológicas y es más o menos hasta 1968 en que se realiza el primer aislamiento a partir de seres humanos en Nigeria. Vector, el vector tradicional Aedes. El vector tradicional son mosquitos Aedes. Como te decía, eh, los primeros eh, mosquitos implicados son... Aedes silvestres, Aedes africanos, Aedes luteocéphalus, aedes, aedes vitatus, pero también se vio que Aedes egipti también podía ser transmitido. Hay otros mosquitos que no son Aedes que también pueden transmitirlo, pero su papel, digamos, como transmisores está por verificarse. En ese sentido tenemos, por ejemplo, a una especie de Culex que se conoce como Culex perfuscus y una especie de manzonia que se llama manzonia uniformis. ¿Qué sabemos de los reservorios? Bueno, eh, como sucede en otros, eh, con otros sistemas de enfermedades producidas por virus, eh, por arbovirus, en este caso lo que se postula es que posiblemente los primates no humanos podrían ser los principales reservorios inicialmente en un ambiente silvestre. Hay que recordar que el virus dengue que es relacionado también posiblemente inició su trajinar hacia los ambientes humanos de la misma forma. Entonces, posiblemente era un virus que se manejaba en un ambiente silvestre utilizando primates como reservorios y el humano, por ser también un primate, entonces sirve muy bien para poder, digamos, mantener al virus en la naturaleza. Así que inicialmente se piensa en primates, aunque como en chikungunya, que no es exactamente un flavivirus, sino es un alfavirus, también se han postulado que aparte de los primates, Kungun ya tiene, eh, tiene, digamos, como los silvestre silvestres a los primates También otros animales como roedores podrían estar implicados. Pero en el caso de Zika, eh, todavía hay muchas cosas que no la sabemos. En ese sentido, quería comentarte, Gustavo, que de esos estudios, digamos, de esa primera parte del de, 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 de conocimiento de Zika, que alcanza hasta principios de los años 70 y hasta lo, los años 2000, el virus de Zika ha estado circulando en África y en Asia, y eso lo demuestran estudios serológicos. Pero en realidad es hasta el 2007 en que se da un evento epidémico en una isla conocida como la isla de Yap, en la Micronesia, donde Occidente empieza a fijarse en el virus del Zika. Luego hay una epidemia en la Polinesia francesa, donde se empieza a ver una asociación entre el virus y cuadros de microcefalia y Guillain-Barré que entonces este, ya empiezan a preocupar a Occidente. De ahí el virus salta a la isla de Pascua y de la isla de Pascua salta a Brasil. Entonces el problema se convierte en un problema latinoamericano. ¿Es verdaderamente una emergencia lo que se está viviendo con el Zika en América Latina, eh, Olga? Bueno, muy interesante porque aquí las respuestas podrían ser muy cambiantes. Eh, cuando yo escuché la declaración de la Organización Mundial de la Salud en términos de la alerta, a mí me pareció que la alerta había sido un tanto precipitada, porque la relación causal entre microcefalia y Guillain-Barré, digamos, a pesar de que había un soporte epidemiológico, no, no había sido nunca. comprobada desde un punto de vista celular. Aunque existen algunas pistas que podrían sugerir que esto podía ser real. Por ejemplo, se sabe que en sistemas celulares, en células gliales, por ejemplo, en fibroblastos, cuando hay una infección por virus Zika, hay eh, fenómenos de autofagia, y hay proliferación de centrosomas, eh, que son, eh, digamos, cuadros que tienen o se han visto en procesos infecciosos eh, en, en pacientes que sufren, digamos, eh, microcefalia, en, en productos fetales que sufren microcefalia. Entonces, digamos que indirectamente podría haber, eh, ¿cómo se llama?, una relación. Ahora, dado por esta emergencia, hay muchos grupos que han estado trabajando mucho al respecto. Y precisamente la semana pasada salió publicado en New England Journal of Medicine un estudio que a mí me ha parecido este, muy importante en, en todo este contexto, en el cual se hace el análisis de un caso referente a una mujer que estuvo en sus primeros días de embarazo en Brasil y luego regresó a Europa. Cuando regresó a Europa, ella continúa con el embarazo, pero en los análisis, eh, como se llama, ultrasonográficos, demuestran que el feto tiene problemas, que tiene un tamaño reducido, que tiene una posible microcefalia y tiene calcificaciones. Entonces, el embarazo es interrumpido. Cuando se hace un análisis del producto fetal, entonces se recurre a muchas herramientas. Se recurre a lo que es la patología tradicional, se recurre a lo que es el diagnóstico molecular, donde se analizan prácticamente todos los órganos y tejidos del feto y se hace también microscopía electrónica. En esos análisis moleculares, o sea, no solamente se investiga por Zika, sino se investiga por dengue, por otros flavivirus y por muchos otros organismos que pueden generar problemas congénitos. También se investigó por Toxoplasma Gondi, por ejemplo, y por uh, sífilis. Sin embargo, lo único que se encuentra como positivo es Zika. En los cortes el, de. El virus del Zika. El virus del Zika, exactamente. Y cuando se en, hace. En diferentes tejidos y en diferentes lugares del. del en, cuerpo. Tejido nervioso. en tejido nervioso. En los otros tejidos no se encontró. Cuando se hace el análisis de las secuencias obtenidas, o sea. Y se hace la comparación con, de, con secuencias, digamos, depositadas en el jinbang, se puede determinar que estas secuencias son idénticas a las que circularon en la Polinesia francesa. Que, como decía hace algún momento, eh, eh, estos virus posiblemente pasaron de la Polinesia a la Isla de Pascua y posiblemente al continente. Y de Permita, hecho, permíteme hacer una pausa porque eso está interesantísimo. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Olger Calderón, profesor e investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, sobre implicaciones en la salud pública del de virus del Zika. Y usted nos estaba contando una historia que para mí cambia radicalmente lo que estábamos pensando con respecto al, al, al Zika. Yo quiero, quisiera darle oportunidad, eh, Olger, que continúe con esa historia de este niño. Este, en el vientre de una estudiante europea que eh, hizo estudios preliminares en, en Brasil. Sí, exactamente. Entonces, como comentaba anteriormente, eh, el virus es encontrado, por lo menos el. El, el tejido el, nervioso. Sí, exactamente. El, el, el genoma viral se encuentra en el tejido nervioso y se hace la comparación con secuencias eh, depositadas en el gene bank y se determina que son idénticas. A, la, a los virus circulantes en la Polinesia francesa. Entonces, eh, aquí lo importante es que esa relación causal, en este caso, está siendo demostrada. demostrada. Por primera vez. Eh, digamos de una forma Directa. contundente sí. y con un análisis exhaustivo. ¿Por qué ha habido algunos otros estudios preliminares? Por ejemplo, se determinó que el virus o el ARN viral se podía encontrar en líquido amniótico y en, en algunos otros productos fetales. Pero un análisis tan exhaustivo, digamos, no ha, sido no ha sido publicado previo a este estudio que estoy refiriendo. Así que esa relación causal entre Zika y microcefalia parece que es una relación verdadera. Hay muchas dudas al respecto que tienen que ser despejadas próximamente. O sea, por ejemplo, el saber exactamente con qué frecuencia se presenta esto. Si esto realmente explica el aumento de lo que es la microcefalia en el área de Brasil, en Pernambuco, digamos, donde se ha visto ese incremento. Porque algo interesante, Gustavo, es que precisamente como esta asociación causal no era una asociación bien demostrada, después salieron otras ideas por otros grupos que pretendían explicar la ocurrencia de microcefalia. Te pongo algunos ejemplos. Se habla, por ejemplo, de la liberación de mosquitos transgénicos, la, uh -huh. la, la, ¿cómo se llama? la iniciativa de Oxitec para lo que es el control de la Aedes aegypti. Entonces son mosquitos a los cuales se les han eh, modificado. introducido, modificado genéticamente para que provoquen eh, problemas en su desarrollo y estos sistemas genéticos se digamos, se transfieren a la, a la progenie una vez que se mezclan con las cepas silvestres. Entonces, por ahí se trató de relacionar estos ensayos de liberación por parte de Oxitec con la ocurrencia de microcefalias. Y más recientemente, la semana pasada, se estaba relacionando a un insecticida que es un juvenoide, Piriproxifen, que ha sido utilizado en Brasil y en Argentina para el control de la Aedes aegypti y que es muy eficiente, también como una de las posibles causas de microcefalia. Pero al igual que esas asociaciones iniciales no hay una base científica para poder demostrarlo. Correcto. En este caso entonces con el virus Zika sí se demuestra que este virus podría estar implicado en lo que son eh, las manifestaciones patológicas en los productos en gestación. Eh, haciendo una comparación en términos de impacto en salud pública con dengue y chikungunya, eh, ¿hacia dónde va el Zika? ¿Se espera de que el Zika tenga el impacto que el dengue ha tenido en América Latina, por ejemplo? Jorge? Bueno, esa es una pregunta un poco difícil, Gustavo. Voy a tratar de, de, de ordenar las ideas para que nos entendamos. En el caso del virus del dengue, yo creo que uno de los problemas más severos es el hecho de que el virus del dengue tiene cuatro serotipos. Entonces, sabemos que cuando se tiene una infección por un serotipo, se produce una inmunidad homóloga. Entonces, uno queda protegido con ese serotipo. Pero si uno tiene una infección por otro serotipo, entonces, esta infección podría condicionar, eh, digamos, un cuadro más grave, que es lo que se conoce como dengue severo. Cuando se produce el dengue severo, el paciente experimenta una extravasación, una hemoconcentración y puede caer en shock, y este shock lo puede llevar a la muerte. Entonces, el virus del dengue mata. Se estima que existen alrededor de 200.000 muertes por dengue alrededor del mundo todos los años. En el caso del virus del Zika, el fenómeno de muerte no ha sido documentado, por lo menos directamente. Entonces, ahí podemos establecer algunas relaciones. Una, una diferencia exactamente. importante. Con respecto a Chikungunya, que como comentaba al principio del programa, este, lo que tenemos es un virus que no es exactamente un flavirus, sino más bien es un alfavirus. Este lo que produce es un problema articular. Entonces se producen artralgias. Y uno de los problemas o varios de los problemas que conlleva chikungunya, es que tiene una alta morbilidad. Entonces, la mayoría de los pacientes que se infectan desarrollan un cuadro clínico y este cuadro clínico puede pasar a una fase crónica, que puede durar inclusive años. Entonces, su capacidad incapacitante es mucha. En el cuadro típico del virus del Zika, eh, como comentaba eh, al principio, este cuadro puede ser como un dengue leve. Entonces, uno espera, digamos, que pase rápidamente. Pero ciertamente el riesgo que se está presentando es esa relación entre Zika y lo que es el desarrollo de los productos fetales. Los síntomas Al... podrían ser confundidos por una gripe, eh, en el caso del Zika particularmente. ¿Cómo no, Gustavo? Este, el, el, el Zika es una enfermedad febril caracterizada por, por el desarrollo por parte del paciente de una fiebre que no es muy alta, llega más o menos a... 38.5 38, grados. Uh -huh. este, este paciente cursa con cefalea, con dolor de cabeza, con dolor este, retroorbital. Eh, puede haber una conjuntivitis no purulenta. Eh, puede haber rash y puede haber también manifestaciones artrálgicas. Esto es básicamente como el cuadro típico del, del Zika, ¿verdad? Que es un cuadro benigno y que se resuelve usualmente también de forma rápida. Eh, como te digo y subrayo, y para que los, los televidentes eh, pues, lo tengan muy claro, es que la principal complicación que estamos viendo ahora es esa relación entre Zika y mujer embarazada y el potencial patogénico. Re, re, retomemos casualmente ese tema. Eh, es, en términos de prioridades, estoy pensando en salud pública, es importante identificar factores, eh, mujeres o personas en riesgo, como mujeres embarazadas, darle seguimiento. ¿Qué, qué se recomienda en ese sentido, eh, Oliver? Hablemos a nivel, a nivel local. Bueno, a nivel local yo lo que diría es que tenemos que sentirnos muy preocupados por la potencial coexistencia de tres virus que utilizan al mismo vector. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, dengue puede matar, chikungunya puede generar gran incapacidad y zika puede generar problemas congénitos en recién nacidos. ¿okay? Entonces tenemos todo un abanico de posibles patologías que todas están abrazadas por el mismo vector, Aedes aegypti. Entonces, en este caso, más que tratar de discriminar, me parece que la política que debería tratar de implementarse en la población es el eh, combate el para el Aedes aegypti. Si nosotros podemos controlar a la Aedes aegypti, de alguna manera estamos minimizando la ocurrencia de estas tres patologías. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. una segunda pausa, en el tercer segmento, vamos a tratar casualmente qué hacemos con ese famoso mosquito. Perfecto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia. El doctor olgel Calderón nos dijo en el segmento anterior que una prioridad con respecto al virus del Zika es vigilancia y control de los vectores. Olga, ¿Qué hacemos al respecto? ¿Se están haciendo bien las cosas en nuestro país? Bueno, como comentaba anteriormente, aquí tenemos que pensar como en un solo paquete. O sea, tenemos el deber de controlar a la Aedes aegypti y con eso vamos a tratar de evitar el impacto del dengue, chikungunya y Zika. Los esfuerzos de control tienen que ser eh, realizados por diferentes actores. En primera instancia, eh, quiero llamar la atención del papel de la ciudadanía, de la población general. En ese sentido, es muy importante que las personas consideren que el AES por las características de sinantropismo que tiene, que quiere decir su ligamen al ser humano, va a utilizar contenedores artificiales que están dentro o fuera de las viviendas y que albergan agua limpia. Esos son los sitios, digamos, de oviposición y desarrollo larval. Entonces, para aquellos contenedores en los cuales sea factible su eliminación, la mejor idea es eliminarlos, ¿verdad? O modificarlos para que el agua no se acumule. En aquello, aquellos otros contenedores en que hay una necesidad expresa, por ejemplo, acumular agua porque hay eh, desabastecimiento en el servicio, entonces la idea es poder realizar un recambio o tener esos contenedores tapados. Si hubiese algún otro tipo de contenedor, pensemos en un orificio en concreto, en una pieza de mampostería, entonces se debe aplicar algún tipo de tratamiento de acción larvicida, que puede ser el insecticida Temefos, puede ser Bacillus thuringiensis o puede ser Spinoza. Pero eso el Ministerio de Salud, digamos, eh, se encarga y uno puede coordinar con, con ellos. Entonces, ese es el papel de la población. Lo otro importante es que tiene que existir un compromiso de lo que son los gobiernos locales. Gustavo, existen en las localidades, en las comunidades, muchos sitios que no están necesariamente... Relacionados con las viviendas, donde también se pueden encontrar quedarios para el de EGIPTI. Estamos hablando de parques, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de vías, de calles, y esto es responsabilidad municipal. Entonces, se pagan impuestos, por ejemplo, limpieza de vías, etc. Entonces, la idea es que las municipalidades entiendan cuál es la problemática y enarbolen políticas positivas en términos de control. Y lo otro es que hace falta que exista un sinergismo entre las diferentes instituciones para poder realizar este incluso la ac academia por exactamente supuesto. acciones efectivas contra la dengue Egypti. Cuando se tiene ya un problema de brote y esto quiere decir que hay una transmisión activa de una enfermedad dengue chikungunya o eventualmente Zika, entonces ahí es en las únicas situaciones en las cuales la fumigación o el control adulticida es el que se recomienda. Tenemos que cambiar la mentalidad de las personas de pensar que la única manera que tenemos para controlar los insectos o los mosquitos es fumigando. Entonces tenemos que pensar en términos preventivos. Saber que si nosotros eliminamos los criaderos, eliminamos los huevos, las larvas, las pupas, que son las formas inmaduras, y vamos a tener un impacto sobre las poblaciones de adultos, que van a ir dirigidas hacia la minimización de esos tamaños poblacionales. Si las poblaciones de adultos son... Eh, bajas, entonces las posibilidades de transmisión van siendo menores. Oliver, eso me, me llamó la atención es una noticia eh, reciente que ha circulado en diferentes eh, medios de comunicación. Grupo Banco Mundial pone a disposición 150 millones para combatir el virus del Zika en Latinoamérica y el Caribe. Obviamente están preocupados por el impacto que esto puede tener en el turismo. ¿Así lo interpreta usted? ¿Cómo no? Claro que sí, el turismo es, eh, ¿cómo se llama?, una actividad que genera muchos dividendos para muchas naciones y existen muchísimas poblaciones que viven del turismo. Entonces, si nosotros consideramos la alerta que está teniendo lugar y sobre todo el tratamiento que ha dado la prensa a esto, que Eso no ha importar. sido necesariamente un tratamiento honesto, diría yo, porque se ha abogado por el amarillismo, esto, eh, ¿cómo se llama?, ha generado una situación de pánico. Y precisamente, digamos, este ofrecimiento de dinero es para poder pensar en campañas que realmente ayuden a mitigar esta, esta, esta emergencia. Entonces, ¿tiene sentido invertir en ese sentido? Creo que tiene sentido in invertir. Eh, obviamente, tenemos que pensar que para esta enfermedad no se tiene un tratamiento antiviral, no se tiene una vacuna. Y para poder desarrollar eso se requiere mucha investigación y mucha inversión. Para que tengas una idea, en el caso del dengue, los primeros intentos de desarrollar una vacuna datan de 1928. Y vamos por 2016 y apenas tenemos una que está siendo incorporada en la lista de, de vacunas de los diferentes países que tampoco sabemos si va a servir. Diagnóstico en Costa Rica. ¿Quién es, está en capacidad de hacer un buen diagnóstico del, del virus Zika? Bueno, en ese sentido, este... Hay que pensar que tiene que haber primero una percepción clínica de parte de los médicos, de los diferentes médicos tratantes. Y luego se tiene a la como el centro de referencia. de referencia. Entonces, en estos momentos ellos están en los procesos de implementación y capacitación para poder realizar este tipo de diagnóstico. En ese sentido, eh, he de comentarle, Gustavo, que cuando se tiene, digamos, un paciente que recién inicia los síntomas, es muy factible poder... Tomar una muestra de sangre y hacer una, una prueba de RT-PCR, de eh, transcripción reversa de la, y PCR, porque este es un virus que tiene un ARN. genoma de, de, de ARN, exactamente. Ah. Entonces, eh, en estos primeros días de la infección es fácil poder, o es sencillo, digamos, poder hacer un diagnóstico molecular. El problema es cuando se pasa el periodo de viremia. Entonces, se tiene que. Eh, apelar a lo que son los diagnósticos serológicos, a la detección de anticuerpos y lamentablemente eh, es el, los anticuerpos contra el Zika tiene, hacen reacción cruzada contra otros virus similares, como por ejemplo el virus del dengue, entonces esto podría complicar el diagnóstico. Nos quedan 30 segundos prioridades en investigación Jorge, dedicar toda la investigación a cómo combatir el vector a qué dedicamos esa, esa, esa investigación Bueno eh, hay varias cosas que hacer. Por ejemplo, en relación con el vector, es muy importante, primero que nada, considerar nuevas alternativas de control. Esto tal vez podría sonar ya, digamos, como como como, como ciencia pura, ciencia básica, ciencia ah. básica. Entonces, Pero hay, bueno, hay que hacerlo. En estos momentos, por ejemplo, se está trabajando con. con con Wolbachia, que es un endosimbionte de muchos insectos, entonces, pero que no están en ASGYPTI. Y se ha visto, digamos, que cuando se le inserta este endosimbionte, entonces el ASGYPTI se vuelve refractario, por lo menos a la transmisión de virus como el dengue, y este genera lo que se llama una incompatibilidad citoplasmática cuando estas cepas con el endosimbionte se mezclan con cepas silvestres. Eso es una alternativa. Exactamente, a nivel nacional. Nos quedamos sin tiempo, Julio. Lastimosamente. Dos vale. cositas nada más, Gustavo. Es muy importante también, si estamos utilizando controladores químicos, el poder verificar que estos son efectivos. El monitoreo de la resistencia. Porque no genera resistencia. Exactamente. Y la resistencia puede deberse a, a, a mecanismos enzimáticos que detoxifican, digamos, el efecto del insecticida, o puede ser mutaciones puntuales. Sobre eso no sabemos mayor cosa. Es otra línea, digamos, Debe sobre la cual tenemos que, que Excelente. Muchísimas gracias, Olger un tema de suma, de trascendencia e importancia, y máxima ahora con este nuevo descubrimiento, ¿verdad? que nos pone a pensar en forma diferente. Muy agradecido. Gracias y continúen con la programación de Canal UCR.